Su vida se llevó Benigno Vera Andrade, quien tiene una pequeña tienda en la ciudadela La Ventura del cantón Babahoyo. Cuenta que mientras se disponía a poner unas gaseosas en la nevera, se percató que una de ellas tenía un elemento de color blanco que flotaba en la parte superior de la botella. Sí, se le ve como algo que tiene ahí como que, pero no es lama, porque si al ser lama se deshaciera, sí, que algo duro es que tiene ahí. El hombre narra que nunca se imaginó encontrar una sustancia de esa naturaleza dentro de un envase cuya gaseosa es reconocida a nivel mundial. Y me di cuenta aquí a lo que la iba a poner a congelar, a helar para poderla vender, porque aquí tengo en mi tiendita y me percaté que tenía esa cosa ahí. Primera vez que un producto Coca-Cola viene algo así, es raro, ¿no? Claro, aquí en mi negocio primera vez que me ha salido esto. Vera no logra salir del asombro. El caso se registró la semana anterior. Claro, por eso es que no lo vendo, porque pone en riesgo la salud de la ciudadanía, pues. Porque la verdad no se sabe qué mismo será eso que tiene ahí esa cola. ¿Cómo la encontró? ¿Estaba cerrada, sellada o abierta? Sí, estaba sellada. Si yo compré el combo y a lo que vengo a poner aquí en Adelar para vender, porque aquí la gente sí me pide Coca-Cola y me percaté que tenía eso. Claro, es bien raro, porque esta es una empresa demasiado seria y es a nivel mundial, como quien se dice. Solo este envase no me ha salido con esta novedad aquí. Manuel Valero, Informados.